investigativo importante y grande. Ha sido producto del trabajo de la Unidad Regional de Foco y de Análisis Criminal de la Fiscalía Regional de Los Lagos, en conjunto con la Policía de Investigaciones de esta región. Ha sido un trabajo que, como ya se señaló, lleva 2 años, partió por denuncias precisamente de víctimas, de personas que se sentían ya colapsadas con este tema de préstamo. Y es importante porque además hemos podido, además de incautar muchas especies, hemos podido generar hasta ahora evidencia que nos permite imputarle varios delitos a estas personas. La gota, el préstamo informal, es que tenía un patrimonio extremadamente importante. Como ustedes pueden ver acá atrás, nosotros tenemos incautación de 12 vehículos, muchas especies de alto valor, que son el patrimonio que ellos habían adquirido con este ilícito, producto de que hacían este préstamo a personas regularmente, a personas que tienen de alguna u otra forma, se ven vulneradas por su proceso económico. A la Fiscalía Regional, a la Policía de Investigaciones, a cada uno de los funcionarios de la región de Los Lagos y a todos quienes participaron en esta investigación. Realmente, esta es una misión policial y de fiscalía exitosa. Se ha descubierto y se han detenido los que están participando en una organización criminal no conocida en Chile. Esta es una de las organizaciones, uno de los delitos que nos traen desde el extranjero. Son comunes en otros lugares, aquí no lo es. Y afectan precisamente a las personas más débiles financieramente.